minutos antes una galega denuncia que leva máis dun mes retida en Qatar sen que a embaixada española faga nada. A muller, que reside entre Oviedo e Vigo, necesita un permiso para sair do país que un socio catarí do seu marido non lle quere asinar. O cónsul español di que traballan para resolver o asunto. A María Reyes esperan en Vigo a súa filla en Malanai dende hai 37 días, dende que no aeroporto de Doha lle impediron a saída do país, porque para entrar e deixar Qatar necesitase unha autorización que a ela debe firmarlle un catarí co que su marido tivo negocios e agora é xuiz. Mi yerno le fue ganando demandas a este señor, demandas de mucho dinero, este señor en venganza no le firmó la salida a mi hija. A galega defende que o seu home e non ela a que ten unha causa judicial aberta e pide axuda diplomática. Es la embajada, y es lo preciso muy bien, la que tiene que hacer las gestiones encaminadas a que una autoridad catarí me firme el permiso de salida, que es cosa bien distinta. O cónsul español en Qatar aseguró ya a Televisión de Galicia que están en conversas con las autoridades catarís y confían en que María Reyes pueda regresar pronto a casa. Dos personas quedaron feridas en un tiroteo registrado en la puerta.